Hay a quien le gusta jugar al trompo, unos se entretienen cosiendo, a otros les apasiona el fútbol o mirar los coches pasar sobre una autopista. Sin embargo, hoy les vamos a hablar de algunas personas que han invertido su tiempo en inventar un idioma. Sí, porque aunque la mayoría de las lenguas que existen en el planeta se originaron de forma natural a partir de la necesidad comunicativa de un grupo de personas, hay otras lenguas que han sido diseñadas en el laboratorio. Estas son las lenguas planificadas, también denominadas lenguas construidas, idiomas artificiales o ideolenguas. En este tipo de lenguas podemos encontrar las artísticas o ficcionales que, como su propio nombre indica, fueron concebidas por amor al arte. Un ejemplo de estas son las lenguas que forman parte de universos de ficción literaria, como las lenguas élficas que se hablan en las aclamadas historias de Tolkien, el idioma Klingon de Star Trek, el Dothraki de la serie Juego de Tronos, o el Naví de Avatar. Y junto a estas lenguas existen otras que, a diferencia de las anteriores, han sido creadas para que las personas se comuniquen de manera cotidiana. ¿Cómo? ¿Que existen personas que ya hablan un idioma y se inventan otro? Pues sí, y el Esperanto es uno de los ejemplos más extendidos. Y precisamente nos encontramos en una calle que tiene mucho que ver con este idioma. Hola, ¿pasas mucho por esta calle? Sí, bastante. ¿Y sabes cómo se llama? No tengo ni idea. Doctor Zamenhof. Muy bien. Sí. ¿Y sabes quién fue ese señor? No. No, lo siento. Pues algún científico. Nada, ni papá. Zamenhof. ¿Y ha curado a alguien en la calle? Doctor. Bueno, no sé de qué, de medicina, ¿no? Me es muy familiar de oírlo, pero concretamente médico o algún eminente profesor universitario, por eso de doctor, pero en concreto... El doctor Zamenhof nace en un pueblito de la entonces Lituania del Imperio Zarista que se llama Białystok, o en español Białystok. Hoy día es un pueblo de Polonia. Se hablaba habitualmente pues cuatro o cinco idiomas. Se hablaba lituano, se hablaba polaco, ruso por supuesto por la administración, alemán por la Liga Hanseática, que era muy importante en esa época. Se hablaba lituano y se hablaba yiddish. Muchas veces no sabías en qué idioma te tenías que dirigir al que tenías delante. Hay una anécdota que ilustra esto perfectamente. Con 10 años su madre le manda a buscar pan y él se dirige a la tienda y dice en ruso, «Хлеб, пожалуйста», «Pan, por favor». A continuación vino tres señores y le pide en polaco. En polaco, pan se dice igual, se dice «Хлеб», pero «por favor» se dice «проще». Lo oyó un soldado zarista y le dijo, perro polaco, ¿en qué idioma te has atrevido a hablar? Repites otra vez, seguro que ha insultado al zar. Y sobre la marcha le dio una paliza. Y él llegó a su casa asustado diciendo, dice, mamá, dice, es que yo no lo entiendo, solamente por pedir pan le han dado una paliza a este señor. Y comenzó a darle vueltas a la idea de que a lo mejor los problemas que había a diario de ese tipo eran porque la gente no hablaba un idioma único. Y comienza a pensar en crear una lengua secreta, una lengua única en sus años de instituto, llegando a tenerla más o menos definida para cuando cumple 17 años. Sus padres lo envían a Moscú a que comience sus estudios de medicina. Su padre, que era censor de la prensa zarista, le dice, por favor, mientras esté en Moscú, no digas nada de las lenguas secretas porque vas a terminar en la cárcel. El entonces joven Zamenhof partió hacia Moscú. Su padre cogió todos los escritos de esas lenguas secretas que tenía su hijo y los quemó. Dos años más tarde vuelven unas vacaciones, pregunta a papá, ¿y los cuadernos que tenía dónde están? Ah, cuadernos, ¿qué cuadernos? Y la madre dice, no, hijo mío, tu padre los quemó por tu bien. En vez de decir, bueno, pues esta es una prueba del destino, pues vamos a dejarlo aquí, lo que hace, dice, bueno, lo mejor es que no estaba bien construida la lengua, con lo cual vamos a continuar perfeccionándola. Termina sus estudios en Varsovia. Y para cuando tenía 21 años y estaba a punto de casarse, convence a su novia, y más importante, a los padres de su novia, o sea, a su suegro, a su futuro suegro,
para que el dinero de la dote lo inviertan en poder publicar un pequeño folletito que se titula Lengua Internacional, curso de aprendizaje completo, y está firmado por un tal doctor Esperanto, que es el inicio de la lengua. Al final, para animar a la gente a que aprendiera la lengua, pone: yo, el abajo firmante, me comprometo a aprender la lengua publicada por el doctor Esperanto, a condición de que 10 millones más de personas lo hagan. Yo no sé si a estas alturas, 116, 117 años después, ya hemos llegado a los 10 millones, quizás no lo hemos llegado, pero es curioso saber que a los pocos meses de haber publicado el folletito, además lo publicó con seudónimo porque él era un médico que estaba comenzando, no podía comprometer su carrera profesional, ya tenía 1000 personas que le habían devuelto el cupón diciendo que sí, que efectivamente se comprometía incondicionalmente a aprender la lengua. ¿Podrías decirme qué es lo que más te resulta complicado a la hora de aprender un nuevo idioma? La vocalización. Entenderlo, la pronunciación, quizás. Por ejemplo, como estoy aprendiendo ahora el japonés, es la escritura, que es muy complicada, que como tiene 3 tipos, es súper complicado. Que hay muchas palabras raras. La pronunciación. El hablar con la gente, sí. Sí, la conversación. La pronunciación. Lo más complicado es tener el contacto con la gente con la que uno podría practicar. Es decir, quizás el estudio es muy teórico, lo práctico es muy importante. Y también la edad, es decir, cuando se es joven, se es más esponja con el idioma, ¿no? Será traducir, como que tardas mucho en traducir, en pensar, en saber la respuesta correcta. Quizá la pronunciación, que es un poquito más difícil. Y el vocabulario. El vocabulario es, o sea, intentar crear frases bien hechas, etc. Es lo que más me suele costar. La gramática. A mí el habla. La gramática y la escritura y la ortografía, nada. Muy bien. Ponerme a estudiarlo. Sí, la gramática, creo, el vocabulario. No, ponerme a estudiarlo, pasar del día ese, voy a aprender un idioma. Después de ese día ya todo es complicado. Pronunciar. Claro, como además te faltan 2 paletillas, es más difícil, ¿verdad? ¿No? El Esperanto fue creado a conciencia fácil. Zamenhof hizo un idioma regular, es decir, sin excepciones y sin arbitrariedades. Una regla que se aprende en un momento sirve para cualquier otra situación. Entonces, solo por eso es objetivamente más fácil de aprender, porque no hay que aprender, por ejemplo, no hay verbos irregulares. En español eso resulta terriblemente difícil para un extranjero. Y si yo les digo, saluton, mi anomo estas Watson, ¿sabrían decirme en qué idioma me estoy presentando? ¿En latín? Puede ser en griego, pero no. ¿Latín? ¿Alemán? Yo diría que puede ser un rumano o un ruso o algo parecido. ¿En latín? ¿Latín? ¿Latín? ¿Francés? ¿Italiano? No sé. Esperanto. ¿Uy? ¿Sabes Esperanto? Lo he estudiado un poco. Una de las cosas que tiene cuando tú oyes hablar en Esperanto, sobre todo si eres europeo, español, muchas de las palabras te van a sonar. Y es que la idea original de Zamenhof no fue inventar las palabras. O sea, inventas un idioma, pero las palabras no te las inventas de cero. Entonces, lo que hizo fue extraer las raíces, los lexemas de diferentes idiomas, y eso tampoco se hizo al azar. Se hizo. La idea era aspirar a la máxima internacionalidad. Entonces, por lo menos en las primeras palabras que tuvo el Esperanto, cuando se publicó en 1887, la mayoría de las palabras se parecían a cómo se decía en otros idiomas europeos, francés, inglés, alemán, ruso incluso un poco menos, aunque Zamenhof era de lengua rusa y de cultura rusa, precisamente pensando en eso, pues aspiró más a, hay palabras más de lenguas germánicas y de lenguas romances, que eso no significa que el Esperanto sea una mezcla de palabras, sino simplemente son préstamos de los idiomas naturales. ¿Saben lo que es el Esperanto? Sí. Es una especie de idioma que se trató de hacer para
para mezclar todo Europa o algo así, para hacer que Europa tuviese el mismo idioma. Yo tenía entendido que era un idioma que se intentó hacer para todo el mundo. Solo que el Esperanto se supone que es la reunión de varios idiomas para poder hacerlo más global, es decir, añaden cosas de español, inglés, francés, más o menos de todos los idiomas europeos. El Esperanto es un idioma que fue, digamos, inventado por un polaco, por un intelectual polaco, para hacer un idioma universal. Para inventar un idioma universal para que todo el mundo pueda hablar en el mismo idioma. He oído hablar del Esperanto, sí, como un lenguaje, digamos, que he creado y con vocación internacional, ¿no? Como un lenguaje internacional, pero que no conozco términos realmente, eso sí. Es un idioma que se ha creado a partir de varios idiomas. Europeos. Pensando en la unidad palabra, europea. Exactamente, se han cogido. Es anterior a la unidad europea. Sí, no, sí. Pensando en la unidad europea, no en la económica, sino en la cultural. Sí. Curiosamente, mi padre tenía un compañero de trabajo que hablaba Esperanto. Y entonces yo, bueno, los que son ya de mi edad recordarán en su día los fascículos aquellos del libro gordo de Petete. Y yo recuerdo que viene una revista junto con el fascículo y en la última página venía cómo se decían palabras, a lo mejor o relacionadas con el colegio, relacionadas con la casa, dependiendo de cada número tenía cosas diferentes. Venía un dibujo y cómo se decía cada uno de esos conceptos en diferentes idiomas. Y recuerdo pues inglés, francés, árabe, hebreo y al final venía también en Esperanto. Y claro, y yo pregunté en casa, ¿y Esperanto qué es? Porque yo nunca lo había oído nombrar. O sea, mi padre me contó que era un idioma que había sido construido, que no era un idioma como los demás, sino que a alguien se le había ocurrido inventarlo. Y a mí me llamó tanto la atención pensar en un idioma construido, un idioma que no es como el inglés o el francés, pensaba yo, ¿no?, en ese momento. ¿Y qué opinan del Esperanto? Que me encantaría que existiera. Que existiera, no, que se usara. ¿Por qué no? Podría ser el idioma de Europa. Me encantaría. El Esperanto era el idioma del futuro. Muy bueno, porque si se puede entender por todo el mundo, estaría genial. Digamos que es una fórmula más o un recurso más. Como un recurso, pues debe estar ahí y si se puede utilizar, no es algo a excluir. No se le puede decir que sea algo trasnochado o inútil, sino algo a contar, como todas las cosas que se pueden sumar y no se tiene por qué excluir. Era una buena idea, pero es difícil de poder actuar, digamos, porque ya tenemos un idioma universal para mí, que es el inglés y el español también, y será difícil que el Esperanto tome forma. La idea principal era que se empleara como segunda lengua y tal, en foros internacionales y eso. Esa parte no se ha cumplido, pero cuando la gente a mí me dice si el Esperanto ha fracasado, digo, no, el Esperanto no ha fracasado, no ha conseguido esa parte, pero ha conseguido otra, mucho más importante, que es a la que aspira, que es para lo que sirven los idiomas, para comunicarse. Y el Esperanto te permite comunicarte con gente, no solo de tu entorno, sino de todo el mundo. Y eso, para mí, es lo más valioso. Saluton. Mi nombre es Danielo. Que me presentas la mundo de Esperanto. Mi estas el bostono. Que nun mi loyas en Astino. En Texas o viam conas, mis orgas privin, vi estas la uno, mi ener cor amigo, el mia vivo, mi amas vin, til multa, vis sias, estu con mi, por mia tuta vivo. ¿Ustedes se animarían a aprender Esperanto? Sí, pues sí, posiblemente. Sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo es una manera de estar activo mentalmente, ¿no? Pues sí, sí. Es tan sencillo como aprender inglés, seguro. Aprenderlo algún día, debe ser muy interesante. Tú lo dominas muy bien, ¿verdad, Watson? Yo, muy poquito. Tengo solo el nivel A1. Entonces, ¿ustedes se animarían a estudiar Esperanto o no? No, después de terminar inglés. Sí. O termino con el inglés, empiezo con alemán y luego el Esperanto. ¿Por qué no? Estaría interesante aprender Esperanto, un idioma que se puede utilizar a lo largo del mundo.
utilidades prácticas del Esperanto, para mí, personalmente, lo mejor ha sido viajar, el pasaporte serbo. En el 2005 hice 2.500 kilómetros por toda Inglaterra, quedándome en las casas particulares de 9 personas durante 11 noches, personas a las que no conocía de nada y con las que contacté previamente gracias al pasaporte serbo, y la única condición que se me ponía era hablar Esperanto. Para mí el Esperanto ha sido como un puente, sí. También te enriquece personalmente, puesto que hace que tus horizontes mentales, personales, se ensanchen. Conoces otras culturas, conoces otros países de primera mano, otras maneras de ser, otras maneras de pensar. Mi madre hizo filología románica en los años 50 en esta universidad y fue alumna del doctor Juan Regulo Pérez, que era un afamado esperantista, no solo en las Islas Canarias, sino a nivel mundial. A veces me nombraba como anécdotas que durante las clases de don Juan Regulo, pues comparaba lo que estaba diciendo con el esperanto, y a mí desde pequeño siempre me había llamado la atención. Comenzando mis estudios de filología en el año 83, vi un cartelito sin importancia que ponía que eran clases de esperanto. Se me ocurrió llamar a la dirección que ponía y aquí estamos. O sea, he terminado dando clases de esperanto durante 16 años en mi propia universidad. En el 90 participé en mi primer congreso nacional y al año siguiente ya di el salto a me acuerdo que fue en Bergen, en Noruega, 3.000 personas de 80 países. Y entre ellos conocí en persona a gente con la que ya me había escrito. Chica de Lituania, otra de Malasia, uno de un japonés, en fin. Y entonces, claro, aquello me dio tanto, vi que aquello era tan, que después de un año y medio de haber empezado a aprenderlo, era capaz de entenderme con tanta gente. Hoy en día quizá con internet y tal, la gente se comunica más, no lo dudo, pero yo creo que nunca, yo si no hubiese aprendido esperanto, tener amigos en Japón, en Malasia, en polacos, hoy en día no, con la Unión Europea sí es fácil conocer un polaco de Erasmus, pero en aquella época hablar con gente de Polonia, de Rusia, de la antigua Unión Soviética. Y ahora, hoy en día, me siento afortunado de seguir hablando esperanto y seguir conociendo gente ya de otra manera, porque los medios son diferentes, con internet y tal, pero vamos, que el esperanto me ha servido para eso. Persona que es capaz de crear un idioma desde cero, bueno, casi desde cero, creo que fue para reunir varias lenguas o algo de eso, ¿no fue? Y pues la verdad que tiene que tener una motivación muy grande y sentirse muy realizado después de haberlo creado y ver que el idioma pues sigue adelante, ¿no?